Plata, Plata que la va tirando arriba, se viene Ecuador, tiró para Valencia, ahora sí el primero, ahora sí el primero, ahora sí el primero, penal, 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 penal para Ecuador y la primera tarjeta amarilla del campeonato del mundo es para el arquero catarí, me parece. Sí, correcto, Luis, para el número uno, Saad Al-Sheb. Bueno, no hay dudas, el penal al capitán Valencia. No, no hay ninguna duda, lo van a chequear igual, pero van a estar de acuerdo con el italiano. No puede haber dudas en lo que hace el arquero catarí. Recién lo hablaba por bajo con Franco. Si este es el mejor arquero de Qatar, no quiero saber lo que deben ser los demás, ¿no? Y la defensa lo ayuda poco también, ¿no? Porque los centrales no hacen la cobertura necesaria. Queda un hueco por el medio, que lo aprovechó muy bien Hernán Valencia para ir, para señalar dónde iba el pase. Fue, encaró al golero, lo driblió y el guardameta lo tocó. El penal es claro, la decisión arbitral también es correcta. Tarjeta amarilla para el golero, que queda condicionado. A ver si será la pelota esa niña bonita para Ecuador en el minuto 15 de este primer tiempo. Toma carrera el capitán, quiere venganza Ener Valencia. A ver Ener, a ver si hace gritar a todo el Ecuador. Va a ir el capitán, se persignan los ecuatorianos. Va Valencia, va Valencia, le pegó. Ecuatoriano, como desplicente, como sobrando, Valencia la puso en el palo zurdo del arquero Al-Sheb, que se acostó hacia el otro lado. Gana Ecuador a los 15, ahora sí, Ecuador 1, Qatar 0. Con una tranquilidad impresionante, sabía lo que quería hacer, sabía dónde quería colocar el balón, sabía cómo iba a ser la carrera. Sabía que enfrente había un arquero que se iba a volcar para alguno de los lados. Esperó hasta el final, remató y marcó el gol. Valencia va a quedar definitivamente en la historia de Qatar. Es el que marcó el primer tanto. Categoría, frialdad, confianza. Eso marcaba la gestualidad de Erne Valencia. Manos en la cintura. Cuando llegó a la pelota después de 4 pasos de carrera, abrió el pie derecho con la cara interna del pie y lo mandó la pelota contra el vertical izquierdo que volaba sobre la derecha. Con lo pateó el penal como si estuviera en el campito. Categoría y pico de Valencia. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Ah, mirá la pelota que perdieron. Allí se viene con ella Caicedo. Le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. Domina otra vez la pelota. El hombre ecuatoriano se va a meter en el área. Toca atrás para Plata. Metió el centro. Nace el segundo. ¡Gol, Valencia! ¡Gol! Capitán y el goleador del campeonato del mundo, Ener Valencia, en 31, en la mitad del mundo se festeja, se sufre en el mundo árabe, Ecuador 2, Qatar 0. Era lo que había que esperar. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos estaban jugando a placer, era a su antojo que jugaban. Y allí apareció, ante un robo de balón, la pelota que va sobre el sector derecho, levantan el centro y aparece Valencia por atrás de todos para colocar el cabezazo bien abajo y marcar el segundo. Solo falta otro gol más de Ecuador, que es lo que se puede esperar. Deben estar revisando la jugada de todos lados en el VAR, ¿no? Pero hay un claro equipo que es terriblemente dominador, que es el equipo sudamericano. La pelota la tomó Caicedo, se fue por la derecha, la aguantó, la jugó atrás para que el lateral derecho Preciado subiera y hiciera un pase centro con un sello puesto al gol. Y el cabezazo de Erne Valencia es espectacular, porque llega corriendo prácticamente de manera lateral y aplica el parietal izquierdo y manda la pelota mordida bien contra el vertical derecho del guardameta catarí que la miró pasar. Gana Ecuador 2-0,
es justo con el trámite del partido.